Hello, good evening.
Hello, hello, hello. Good evening, can you hear me? Good evening. Good evening, welcome. Welcome, nice. Let's start. Still, we have people missing, ¿verdad? No han venido todos, pero vamos a ir dando inicio a nuestra segunda sesión de esta semana, right? So, it's the second day of the week, and this is the last week. So ya todos estamos conscientes, right, that this is the last week that we are going to be in this course. So welcome. I appreciate your cameras, okay? Para los que ya activaron la cámara y los que no, pues vamos activando. Let's see. Okay, so aún faltan bastantes compañeros y compañeras, but the time is running, right? So, good evening, welcome. Let's start. Okay, let's see. Gabriela Maria, how are you, Gabriela Maria? Hi. Sorry? Nice. Casi no le oigo, deje ver, creo que soy yo. Mi volumen no funciona. Nice. Nice. What else? So something else that you can tell us how you feel today? Sorry? I'm sorry? No entendí lo que me dice. Se corta el audio. Sí, casi no se le escucha, fíjese. Que tengo como mala la señal, está como haciendo mucho viento por aquí. Ok, no problem, Gabriela María. Let's see, Annabel Monje, tell us how you feel today. I am amazing. Ok, very good, I'm amazing. Nice, Erika Daniela, what about you? How are you today? I'm great, thanks. Okay, you are great. Okay, nice. Let's see. Davis Vladimir, tell us what is a today date? Today is Thursday, October 17th. 2023. Okay, yeah, there you go. Yeah, today is a Tuesday, right? Tuesday, October 17. My goodness, time is flying so fast. Okay, 17, 2023 or 2023, right? Nice. Let's see, Israel Amilcar. Israel Amilcar. Let's see, tell us any sentence, okay? Vamos a ver si nos acordamos. Any sentence using a preposition, right? Using a preposition. The folder is on the floor. Okay, very good. The folder is on the floor. Okay, good. Let's see. Karen Alejandra, tell us another sentence using any preposition, please. Okay, my dog is under the bed. Perfect. My dog is under the bed. Nice. Let's see, Natalie Andrea. Natalie Andrea, tell us a positive sentence with the verb to be, positive sentence. Positive. She's beautiful. She's what? I'm sorry. Beautiful. Okay, yeah. She is beautiful.
She is beautiful. So that's a positive one, right? Nice. Let's see. Eric Oswaldo. Let's see, Eric Oswaldo. Tell us a negative sentence using the verb be. Eric Oswaldo. Eric. Eric. No se le escucha a Eric. Nada. So, valide ahí, Eric, su audio, please. Let's see. Audelia, Concepción, tell us any example of a negative sentence with the verb be. She is not my friend. Okay, very good. She is not my friend. Okay, nice. Let's see. Jose Ovidio, tell us a question. Question using the verb be. Ovidio. Ahí donde está Ovidio, creo yo que quisiéramos estar ahorita. Are you my teacher? Yes, I am. All right. Okay, very good. That's a nice question, right? Nice. Let's see. Veamos. ¿A quién no le hemos preguntado? José Guillermo. Tell us a question using a WH question. Like various WH, right? So tell me any question using a WH question. Where are you from? Perfect. Where are you from? Okay, where are you from? Nice. Let's see. ¿A quién no le hemos preguntado? De los que tienen cámara. A todos le preguntamos ya. Carla Noemi. Carla, it's missing. Ay, es Carla, ya sabía. Yo me estaba escondiendo. Yes, algo así la miré, por eso le pregunté. Mentira. So, ajá, Carla, denos otro ejemplo de una WH question. No es con eso. Ya. De tantas que tengo que no sé cuál es tal. Solo una. Acuérdense de las WH, right? Normalmente empiezan con WH. Quiero ver. We are the case. Okay, remember WH question. Carla, una pregunta usando una WH. Puede ser what, where, who, why, how. Ay, qué sé. Sí, la otra. Ya me perdí. What he likes? What is he like? Okay, so what is he like? Nice, can be, right? How or what? What is he like? Mm-hmm. Nice. Mauricio Javier? Yes. Any question with a WH question? How old are you? Perfect. How old are you? Okay, how old are you? Nice. Let's see. The last one will be for Natalie Andrea. Any WH question? How old are you?
Ok, solo que esa ya la dijeron. How old are you? Sorry. Que veo. Otra, otra. What is last name? What is your last name? Okay, nice. That's good, right? What is your last name? Mm-hmm. Nice. Let's see. Vamos a ver. Yeah, second round. Gabriela Maria. How do you spell your last name? Okay, casi no se le escucha, pero it's okay. So let's see. What about you? Let's see. Eric Oswaldo, how do you spell your last name? Eric. Se le escucha a Eric. No, no sé qué le pasó ahora ahí a su audio, pero no, no se le logra. Ahí me está poniendo, ok. So, no, no problem. So, let's see, Israel Amilcar, how do you spell your last name? My last name is Albarenga. Okay, just A L B 8, right? R. Okay. Air es como en español, but uno tiende a decir R, but that would be R in English, right? R. E M G 8, right? Nice. So it's time for the attendance. Vamos a apagar aquí un ratito. Me voy a mover al documento de la asistencia. Please let me know if you are here, right? So today is Tuesday 16, right? So tenemos la sesión número 14, right? Number 14. So let's see, Allison Shaley, por ahí está. Present. Nice. Ana Marisela. Present. Nice. Annabel Monge. Present. Nice. Audelia Concepción. Present. Nice. Cecilia Victoria. Present. Nice. Cecilia. Damaris Ivani. Present. Nice. Davis Vladimir. Present. Nice. Dominga Rosibel. Emmeline Yvette. Emmeline, no. Eric Oswaldo, ahí está. Erika Daniel. It's me. Nice. Gabriela Maria. Present. Okay. Gabriela Maria. Present. Yeah, no problem. Guadalupe del Carmen. Present. Nice. Guadalupe. Idam. Sarah. Present. Nice. Ingrid Tatiana. Ingrid Tatiana. No. Israel Amil. I'm here. Nice. José Guillermo. Present teacher.
Nice. Jose Ovidio. Present. Nice, Ovidio. Karen Alejandra. I'm here. Nice, Karen. Carla Noemi. Present. Nice. Katie Isela. Present. Nice. Lorena Jasmine. Present. Nice. Margaret Isabel. Margaret no está. Marielos Elizabeth. Present. Nice, Marielos. Mauricio Javier. Present. Nice. Then we have Natalie Andrea. Present. Nice, Natalie Andrea. And that's it. So we are going to validate the attendance one more time at the end, right? So let's start with the part that we stopped last class. Let me share the screen really quick. Okay, so let me see. We complete this exercise, right? So about describing the clothes, right? So remember, vamos a pasar ahora a un nuevo tema, okay? Present continuous, ya lo vamos a mirar. But before to move to this new topic, so quizá aclarar, right? So usted debe de usar cuando voy a describir, ¿verdad? Que la prenda de vestir o accesorio. So el verbo en este caso sería wear, okay? Wear. So, deje ver. No sé por qué no me lo manda este mensaje. Ahí está. So, wear. So, ese es el verbo, right? El verbo base, el verbo de manera general. So, wear. Y usted dice, él está usando, o sea, en español así decimos, mira, él está andando, no decimos vistiendo, creo yo, sino que él está usando un pantalón negro, right? So that would be he is wearing, okay? Aquí uso yo el famoso ing, right? El gerundio. So he is wearing black jeans, okay? So you need to be able to describe. Usted tiene que tener esa capacidad de describir su vestuario y el de alguien más, el de varios al mismo tiempo, right? So usted tiene que aprender el vocabulario. So, let's start with this present continuous statement, okay? Right here we have the conjunctions, okay? Las conjunciones, right? So, present continuous. Yo no sé si usted anteriormente había escuchado de esto, del present continuous. ¿O no? Bien, deje ver aquí el grupo de 8 a 9. Vamos a compartir ahí, present continuous. Sí. Bye. Present continuous, right? Este es el famoso tiempo gramatical del presente continuo. Así decimos en español, right? Presente continuo. En español usamos mucho este tiempo gramatical, ¿ok? E igual que en inglés, pero en español es como, mira, estoy comiendo ahorita, mira, utualito dice usted, right? Ahorita estoy, ¿qué? Estudiando. Ahorita estoy leyendo. So, al momento que usted está hablando, está ejecutando, haciendo la acción. So, ese es el presente continuo, ¿ok? Dejamos a un ladito el verbo to be, que ya lo tenemos la estructura del verbo to be y los sujetos que le corresponden a cada uno. So, se nos hace un poco más fácil
captar la idea de esto del present continuous, right? So, para hacérselo fácil y que lo comprenda usted, el presente continuo es el tiempo gramatical que utilizamos para decir algo, ¿verdad? Cualquier cosa, pero en el momento de los hechos, right? No es como, mira, me comí 8 pupusas ayer, so eso es pasado. Ayer se comieron pupusas, ya estuvo, ya fueron, right? So, eso sería simple past, que eso lo va a ver usted más adelante. Pero en este caso, el present continuous, ese es, la acción se está ejecutando en el momento que yo estoy hablando. Como por ejemplo, que yo diga, mire, estoy escribiendo ahorita, right? So, usted está viendo ahí que escribo, right? So, I'm writing right now on my notebook, right? So, ahí tenemos nosotros el present continuous. Creo que les mandé ahí dos imágenes. Quiero ver el grupo correcto. Sí, ayer había mandado al grupo que ya no existe. Bien. So, present continuous. Mire, el presente continuo, igual que el verbo to be, tiene las tres opciones. Bueno, las cuatro con la respuesta. Usted puede hacer oraciones positivas, negativas, preguntas y respuestas. Ahora, la respuesta aquí va a ser un poco, no tanto diferente, pero cambia, ¿verdad? No es como la respuesta del yes, no, aquí puede variar, right? Porque es como una pregunta de lo que usted está haciendo en el momento, la acción, el suceso, right? So, como le digo, usted puede hacer lo mismo, ¿ok? Como en el verbo to be, hacer positive sentence, negative sentence, questions, and the answers, right? Incluso yo puedo mezclar el present continuous con las WH questions para hacer las questions, right? Las preguntas. So, ahí el grupo le mandé una imagen donde está como la fórmula. Siempre me gusta que tengan, bueno, de hecho en la TOEFL está como la estructura gramatical para que cuando usted arme su propia oración, pues la deje estructurada correctamente. Si no, nos pasa que escribimos así como los niños de kinder, ¿verdad? Que me da pemicho, right? No dice la palabra como debe de ser, sino que la imita, la intenta, pero no le sale, right? So, nosotros tenemos que hacer uso adecuado de la fórmula gramatical. Ve ahí en una imagen donde le mandé, en amarillo arriba está como la fórmula, si usted quiere hacer una oración positiva, una negativa y una pregunta, ¿ok? Los sujetos ya se los puede, los sujetos van a ser los mismos. El verbo to be se va a utilizar para el presente continuo, por eso es base que usted capte la idea del presente continuo para pasar al, perdón, del verbo to be para pasar al presente continuo, ¿right? Porque si usted ve ahí en la fórmula, en todas, ya sea positiva, negativa o pregunta, se necesita el verbo to be. Y eso ya se lo puede. Un ejemplo, ahí dice, he is playing. Mire, el verbo termina con ing. Más mañana o, sí, mañana vamos a ver la fórmula, como la regla gramatical, el spelling de los ing. ¿Por qué? El ing de momento usted recuerde que es el tiempo gramatical donde yo le pongo el ing al verbo. Ing, ing, así se llama también, present continuous or ing tense, ok, el presente continuo, el tiempo gramatical. So, lo mismo que con el verb to be, you need to follow the rule, hay que seguir ahí la estructura. No es que yo voy a decir las cosas al revés o como yo quiero o como me parezca que es, no, right? Usted tiene que respetar la estructura gramatical. Ahí, por ejemplo, dice, he is playing. Okay, so that would be positive. Luego, negative, he is not playing, right? He is not playing. Luego sería la question, okay? Is he playing? Mire,
Acá la estructura es lo mismito del que traemos del verbo to be, con la única diferencia que aquí ya tenemos otro verbo. Ya no solo es el verbo to be, sino que aquí tenemos un verbo clave, un verbo principal, el cual yo lo debo de convertir al gerundio, yo lo debo de pasar al presente continuo, es decir, al ing. Pero, ¿cómo le puedo decir? Media vez usted tenga esta formulita, yo creo que va a ir bien, ¿ok? So, veamos aquí en el grammar book, it says right here, I'm not, right? So, esto, you're not. She's wearing shoes, she's not. She's not wearing boots, ¿ok? We are not, so we aren't, ¿ok? So, they aren't, right? So, acá como le digo, el presente continuo usted lo está viendo aquí como con los diferentes subjects, right? Con diferentes opciones. So, let's see if we can complete these sentences. Esto ya ustedes lo resolvieron en la plataforma, no sé si recuerda. Deje ver si le puedo tomar captura. So, aquí sigue hablando de vestuario, ¿ok? Básicamente lo que vamos a hacer es completar, ¿sí? Completar la página, pero tomando en cuenta el vestuario aquí de la persona, ¿right? So, let's see. Vamos a... Le tomé aquí un par de capturas, pero quizás vamos a crear oraciones antes de, ¿ok? Ahorita, mire, no se preocupe con la terminación del verbo. Ahorita no hemos visto la regla, cómo yo voy a convertir el verbo en la forma base al ing. Ahorita usted solo póngale ing, ¿ok? Al verbo solo póngale ing, ing. Mañana vamos a ver la regla gramatical, donde dice que no es que solo... Usted como decir, ¡ay, qué fácil! Solo le pongo ing, ing, ing a todo el verbo y ya lo convertí. Casi todos es así, pero no todos. Entonces esa sección la vamos a ver mañana. Bien, le voy a poner unos ejemplos aquí en el chat. Pueden tomar nota, después van a crear ustedes los suyos. Vuelvo y repito, el ing, el present continuo, es un tiempo gramatical que yo lo voy a usar cuando yo quiero decir algo que está pasando en el momento. No que pasó ayer, no que pasó mañana, no que va a pasar. No, es en el momento. Usted me puede decir, mire, I'm learning English right now. Y es verdad, o sea, usted está aprendiendo, right? So, aprendiendo inglés en este momento. Usted me dice, mire, yo aquí estoy leyendo ahorita, aquí lo que usted dejó lo estoy leyendo, ¿ok? Usted me va a decir, I'm reading right now, yo estoy leyendo ahorita, right? So, that would be positives, negatives, ¿ok? She is not wearing boots, ella no está usando botas, she's not wearing, ¿ok? O veamos otro ejemplo, present continuous. We are having the class right now. Nosotros estamos teniendo nuestra clase, right, en este momento. So, puede ser cualquiera de los sujetos, ¿ok? So, veamos una positive, ¿ok? Veamos positive. So, she is learning. She is learning English now. Okay, so las time expressions que voy a usar tienen que ir acorde, ¿verdad? Yo no puedo ni en español decir, ella está aprendiendo inglés mañana. O sea, está aprendiendo, aprendió o va a aprender. Este es presente continuo. Acuérdese, la traducción o la idea que usted va a tomar es de lo que yo estoy haciendo en el momento,
¿Ok? Imagínese que usted estuviera leyendo un libro. No lo ha terminado. Un ejemplo, right? So, usted me puede decir, I'm reading a book. Vamos a poner aquí en el chat. Espérenme que esta cosa... I'm reading. El verbo es read, ¿verdad? Pero como estamos creando el verbo en ing, ¿verdad? Que diga denote en el momento, right? Reading a novel. No sé, una novela, un libro, lo que sea, right? So, I'm reading a novel. So, positiva, positiva. Lo mismo que hicimos con el verbo to be, vamos a hacer en este tiempo. Imagínense la misma oración que yo ya la hice positive, la tengo que transformar a negative, ¿ok? She is learning English now. So, negativa sería, she is not learning English now. So, she is not. I'm reading a novel. So, negative, I am not reading a novel. ¿Ok? Más o menos por ahí. Luego viene la pregunta. Lo mismo que con el verbo to be, se invierte, ¿verdad? El sujeto se invierte con el verbo, ¿right? Y ya vengo yo y digo, is she wearing boots? Is he reading a novel? Are you taking English classes? So, lo mismo. La respuesta lo vamos a ver después. ¿Ok? So, no sé si captamos la idea del presente continuo. Yes. Ok. Bien. Vamos a crear rapidito los grupos porque el tiempo pasa súper. Súper, súper rápido. ¿Qué vamos a hacer? Tres grupos. ¿Ok? So, tres equipos. ¿Qué vamos a hacer? Va a escribir 5 oraciones con el ing, o sea, sentences with the ing, right? So, present continuous. So, hace las 5 y usted sabe que esas mismas las puede transformar a negativo, right? Imagínese que usted ponga, she is my best, no, let's see, she is... singing at the restaurant right now. So ahorita está cantando. She is singing. Y bueno, esa sería una positive, right? She is singing right now. So ella está cantando ahorita. Negativa. She is not singing right now. Negative. Question. Is she singing right now? So ahí está. Entonces usted va a crear 5. Las mismas 5 las puede transformar, pero si usted no quiere y quiere escribir otras, está bien. Pero pienso que es más fácil que la misma que usted la hace positiva, la haga negativa y luego la haga pregunta. So, ¿estamos bien con la indicación? 5, ¿verdad? Entonces al final van a ser 15. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Yes. Okay, so I will open the rooms right now. Yes. Nice.
Okay, welcome back. So yo creo que lograron, ¿verdad? Creo que ahí los corté ahí en un grupo donde yo estaba, pero es cuestión de tiempo, right? So, pero escuché muy buenas oraciones. La verdad que sí creo que estamos siguiendo la estructura, ¿verdad? Media vez uno tenga la fórmula y va la guía. Ahora, con esto nuevo tiempo gramatical, porque es un nuevo tiempo gramatical, necesitamos verbos, ¿verdad? Usted sabe qué es un verbo en español. El verbo es la palabra que da la acción en la oración, ¿verdad? Lo que yo digo, saltar, bailar, comer, ¿qué? Mirar, jugar, ¿qué? Escribir, leer, la acción. Todos esos son verbos en español e igual en inglés. Pero acá la pregunta es, ¿conozco yo los verbos en inglés? O sea, ¿me puedo yo un par de verbos? Cuando digo un par, diría por lo menos unos 100, right? Like 100, imagínense, no me conteste, pero... So, do you know like 100 verbs? Okay, usted sabe los verbos más comunes. Yo tengo una lista por ahí de los 100 verbos más usados. Si ustedes desean, yo se las puedo compartir con mucho gusto para que usted vea. Yo no le digo, mire, de aquí para mañana aprendas estos 100 verbos, porque no, no es así, sino que más bien usted puede ir viendo en la lista, este ya me lo puedo. Híjole, este nunca lo había visto, este verbo, ni sabía que existía, ¿verdad? O sea, ahí usted se lo va a ir aprendiendo. Así que le voy a compartir más tardecito la lista y usted la revisa, pues la revisa ahí en su tiempo y trate de aprender, porque para usted formular cualquier oración, sea como sea, positiva, negativa o pregunta, con el presente continuo, usted necesita un verbo principal. Aparte de eso, necesita transformarlo, right, al ING, pasarle, agregarle el ING. Pero de momento, dijimos que a todos le vamos a poner ING así, ¿verdad? Como caiga. Mañana vamos a ver la regla, o sea, la regla del spelling de los ING bursts, ¿ok? So, no sé cómo les fue, vamos a ver, vamos a ocupar el chat, so we are going to be using the chat. Yo no sé, no recuerdo quién fue con quién, ¿verdad? En el grupo, y para decir, ah, fulano trabajó con sutano, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hacer uso del chat y la persona que yo diga va a escribir una oración, ya sea positiva, negativa o pregunta, y la siguiente persona la va a transformar. Por ejemplo, digamos que yo le digo a, no sé, a Anabel, monje, yo le digo a ella que escriba una positive sentence using the present continuous. So ella puede poner ahí en el chat, she is cooking dinner now, ok, so está bien, positive sentence. Pero luego le podemos decir a, ¿qué? Erika, que la transforme a negative, ¿ok? So, la misma la va a transformar a negativa y luego a pregunta, ¿ok? So, let's see, Lorena Jasmine, le vamos a empezar a preguntar a los que no les hemos preguntado. Vaya al chat. Aquí al chat de Zoom, right? So, please write a positive sentence, ¿ok? Una positive sentence with the ING, right? So, todas las oraciones deben de estar con el ING. Vamos a esperar que Lorena ponga ahí la positive sentence. Ok, usted creó 5 en el grupo. Solo escriba una. Vamos a ver. I am watching TV right now. Solo ahí la capital letter, right? So al inicio, mayúscula. I am watching TV right now, ok. So, las time expressions son importantes. Las time expressions es lo que se va al final. En este caso, right now, at this moment, ok. Right now, son las expresiones que usted va a usar en el presente continuo. Porque aquí usted me está diciendo de que
Yo estoy viendo la televisión en este momento, right? So, that is the positive one. I'm watching TV right now. So, como le digo, tenemos que aprendernos un par de verbos. Si usted no se puede los verbos, aquí se va a quedar un poquito estancadito. Porque usted va a querer decir algo, pero no sabe cómo se dice, right? So you need to study the verbs, try to learn, memorize the most as you can, right? Lo más que usted pueda de verbos, porque la estructura usted ya la tiene, right? So I'm watching TV right now, so Lorena Jasmine. Vamos a ver, y Dalma Sarah E. Write the same sentence, but in negative, la misma que escribió Lorena Jasmine, la va a reescribir usted ahí en el chat, pero de manera negativa. Negative, negative. Ajá, entonces. Esperen, le voy a enviar aquí al grupo la... Top. So, ajá, mi dama. I am not watching TV right now. Perfect. So, ya la estructura usted es la misma. Solo va a agregar el ing en el verbo, right? El ing. Nice. Dalma, I am not watching TV right now. Let's see, José Guillermo, háganos usted la question. Tenemos ya la positive, negative, y tenemos que sacar la question, okay? So, positive, I'm watching TV right now. Nice. Negative, I am not watching TV right now. So, Guillermo, ¿cómo le quedaría a usted la pregunta? Si gusta, ahí lo ponen en el chat. Guillermo. Esta es una WH. Aquí ya logramos ingresar una WH, right? So, what are you watching right now? Está bien, no es que esté mal, pero esta ya sería una WH, ¿ok? So, una WH question unida con el presente continuo. So, básicamente la misma oración. No le tengo que poner ni quitar, ¿verdad? La positive, I'm watching TV right now. Negative, I am not watching TV right now. So, question, ¿cómo sería? Am I watching TV right now? Am I watching TV right now? Y ya, ahí está. Luego, sí podemos hacer como Guillermo, ir agregando WH, right, que ya usted sabe que son qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, con quién, right, so, todas esas preguntas. So, let's see. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Todos les hemos preguntado. Vieron que les mandé la lista, ¿verdad? Y la puse en el grupo, para que no se me fuera a olvidar. Miren, quiero ver cómo está esta lista. Mi recomendación es que usted se aprenda los verbos de manera horizontal, sería, ¿verdad? Normalmente uno se los quiere aprender de manera así, vertical, o sea, así es como para abajo. Pero no, la verdad que yo recomiendo que se los aprenda de manera horizontal, es decir, deje ver, aquí estoy viendo la lista. Va, en la lista, mire, está el infinitive, el pretérito, el participio. So, esta sería como la forma simple, la forma pasada y el gerundio, right? So, el participio pasado, past participio. So, ahí está. Normalmente en la lista de verbos usted va a ver que aparecen así en columnas.
yo no digo que esté mal que usted solo se aprenda la forma base, o sea, está bien, pero de una vez trate de aprendérselo en los tiempos gramaticales, right? Porque va a necesitar usted tener ese control de qué verbo yo voy a emplear en esta oración. ¿Cómo digo tal cosa? ¿Cómo digo que estoy saltando ahorita si yo no me puedo el verbo saltar en inglés? O sea, ahí me estanco, right? So, entonces vuelvo y repito, estudie los verbos de manera horizontal, es decir, be, was, were, been, have, had, had, do, did, done, así, para que cuando llegue allá al otro módulo y le toque a usted hablar del pasado simple, usted ya tenga cómo se dice el verbo X en pasado, right? El que sea que usted seleccione. Bien, no sé si me doy a entender con la lista de verbos, cómo usted se los tiene que aprender, porque usted empieza solo be, have, do, say, go, get, may. No digo que no lo va a aprender, claro que sí, pero cuando llegue allá al otro módulo le digan, bye. No sé, deme una, ¿qué oración del presente continuo usando el verbo tal? ¿Verdad? Entonces usted tiene que saber conjugar el verbo para formular la question, right? O la sentence, lo que sea que le pidan. So, my goodness. Sé que tienen ahí sus oraciones. Mañana vamos a continuar. Si usted puede, haga unas más. Ahora ya tiene una lista de verbos. Agarre la lista y diga usted, uy, este verbo, no sé cuál es, no sé qué es. Bueno, aquí creo que le he puesto el significado, right? Sí, ahí lo tiene. Pero la idea es que usted trate de asimilar el meaning en English, right? No traducido, pero en modo, right? Aquí sí lo pone así en español. So, mañana continuamos con las sentences, right? Porque apenas vimos una de las todas que usted ha hecho. No sé si estamos más o menos bien. Yes, teacher. Okay. Yes. Bye. Yes, la lista de verbos, no se vaya a espantar, ¿verdad? Que no va a dormir ahora por estar viendo el montón de verbos. No, usted vaya de 5 en 5. Mañana agarra 5 y diga, hey, este sí, este no sabía, right? So ahora ya sé. Este no lo consideraba yo como verbo, qué sé yo, right? So, vaya revisando, vaya viendo y mañana vamos a seguir, definitivamente. Mañana vamos a seguir revisando las oraciones que ya tenemos y haciendo un par de ejercicios adicionales para practicar el presente continuo. Básicamente es el último tema que vamos a ver así de manera gramática. Luego lo que tenemos es la hora, right? What time is it? La hora, el reloj, que yo creo que ya se lo puede usted, pero igual lo vamos a preguntar, right? So, déjeme validar aquí la asistencia. Creo que solo hay un par. Emily y Beth. Ingrid Tatiana. Ella no vino. Present. Ahora. Ingrid Tatiana, ¿y qué le pasó ayer? Tuve problemas para conectarme. Es que he tenido problemas con mi internet. Ok, ok. Ok, pero ya le puse ahí su asistencia. Nice. Margaret Isabel. Present, miss. Ok, no le había colocado ahí su asistencia, pero ahí la tiene. Bien, nada más no tiene asistencia. Dominga y Emily y Beth. Yo ayer pedí permiso, teacher, por mi trabajo, no pude conectarme. Cecilia, quiero ver. No se conectó ni un ratito. No pude porque ya salí algo noche. Ok, no problem. So, ahí está. So, entonces ya tengo acá el attendance. So, look, as I told you, so vamos a seguir dándole a esto porque si bien es cierto es el último tema, pero igual tiene que recordar usted ya cuando llegue al otro módulo por lo menos lo más relevante del gerundio, right, del present continuous. So, time is over. Appreciate your time and your cameras and everything.
And I hope to see you soon, right? So nos vemos mañana. Misma hora, mismo canal, mismo link, okay? So, good night, bye bye, take care. Good night, good night. Good night, good night. Good night, good night, everyone. Good night.